Por decisión nuestra, hoy mantenemos abiertas las puertas del jardín, pero por decisión del Estado, literalmente estaría cerrado, ¿no? Porque terminaron de destruir todo lo que teníamos dentro del jardín. Nosotros habíamos recibido una resolución de incorporación a la enseñanza en el año 2018 y en el año 2019 también habíamos recibido el número de CUE que nos había permitido poder hacer varios trámites con el tema de la asignación familiar para los padres que venían y asistían al jardín. También se había logrado el hecho de poder conseguir el comedor para las guaguas que asistían a nuestra institución, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Estamos hablando de niños de 2, 3, 4 y 5. Veníamos con una aceptación muy grande por parte de la población. Tal es así que, bueno, también participamos en los últimos 4 años. Como representantes de la provincia de Jujuy en la Feria de Ciencias Nacionales, porque habíamos ganado las instancias provinciales, de la cual fuimos semifinalistas y finalistas, todos con proyectos que tienen que ver con nuestra cultura andina. El nivel, por lo menos que se dictaba dentro de las salitas, era muy bueno, por eso teníamos una superpoblación de matrícula de niños, por las dimensiones que tenían nuestras salas. Tenemos unas 160 niños que vienen al jardín y eso de la noche a la mañana, sin previo aviso, nos notifican que, bueno, estaba dado de baja la resolución de incorporación. A pesar de eso, bueno, más allá que significaba el hecho de que teníamos que cerrar las puertas, en una reunión en conjunto con los papás, decidimos seguir, porque ellos mismos veían que ya tenían niños que habían pasado por nuestra institución y había niños también que venían de la sala de 2 y estaban en sala de 5. Después hubo toda una campaña muy grande por parte del Ministerio de Educación, donde sorpresivamente, por lo menos para mí, empezaron a preocuparse por la asignación familiar de los padres cuando nunca lo habían hecho. Empezaron a decir por todos los medios de comunicación locales que si no los cambiaban de institución, iban a tener la baja de la asignación familiar, que es un derecho y la verdad que nos parecía bastante delicado. A muchos papás también, con la situación económica y el contexto económico que vivimos en el país y más sobre todo en una zona de frontera como la nuestra, fue una preocupación muy grande. Es más, les dieron plazo de días como para poder hacer los trámites de cambio. Hubo toda una situación psicológica muy fuerte, los niños no querían irse de la institución, los padres tampoco, hasta el día de hoy. Los niños siguen viniendo a nuestro jardín una vez que salen de las instituciones que fueron cambiadas. Es para nosotros todo un golpe y en lo personal también, para todas las docentes que forman parte de la institución, tener a todos los días, tener que atender los teléfonos de los chicos. Nos habían dicho por los medios de comunicación que era por una cuestión de seguridad, ante tantas excusas que viven argumentando todos los días, es un nuevo argumento por el cual fue cerrado el jardín. Nos decían que, bueno, era la parte edilicia y los chicos terminaron tomando clases en las escuelas estatales directamente en los pasillos o en los comedores, ¿no? Y no en una aula como debería ser. Y el día de ayer domingo, sorpresivamente, también nos llega una nueva resolución por parte de la modalidad de educación intercultural bilingüe, donde teníamos docentes que tenían los cargos desde esa dirección, que, bueno, estaban dados de baja a partir del 10 de mayo, así que bueno, quedaron absolutamente todos los docentes desocupados, sin trabajo, el jardín sin la posibilidad ni siquiera de sostener con el comedor, porque también había muchas guaguas que venían, también por el tema de la comida, más allá del tema de la enseñanza. Hoy tenemos una institución así, totalmente llena de padres, ahora en este momento, porque también tenemos una reunión para ver qué hacemos, porque ya es harto difícil la situación, más allá de que hemos presentado el recurso de amparo, que tenía un plazo de 5 días para que nos conteste el Ministerio de Educación. Hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. Ahora tenemos que recurrir a lo jerárquico para ver si el gobernador hace o no responde para que, bueno, sigamos manteniendo abiertas las puertas del jardín, ¿no? A ver, perdóneme porque no logro contextualizar bien. El jardín está abierto, me dice usted. Sí. Los chicos están yendo. Sí, todavía tenemos niños que se resisten al cambio por la decisión de los padres, ¿no? O sea, pero están los chicos en el jardín en estos momentos. Y aquellos chicos que ya no están,
¿sí? En el jardín, que se fueron por las distintas razones que usted expresó. ¿Están en sus casas o fueron reacomodados en otros lugares? Fueron reacomodados en otros lugares. Bien. ¿Y el futuro de este jardín, cuál es? Y lo que tome la decisión el gobierno de la provincia. ¿Cuáles Hoy son las...? Estamos cayendo a pedazos prácticamente, sinceramente. Ajá. Y ahora la otra pregunta, insisto, perdóneme si le estoy preguntando cosas medio obvias, pero estoy tratando de entender. Sí. Hasta que el gobierno toma esta decisión, ¿los chicos que iban a ese jardín recibían su correspondiente certificado de nivel inicial superado? Sí. Hasta el año pasado venían recibiéndolo de forma normal. Y de ahí entraban en una escuela primaria. Exacto, entraban en la escuela primaria. Bueno, y al día de hoy, ¿qué le están diciendo desde la Quiaca, a nivel supervisores y demás? La única posibilidad que tuvimos de contacto con ellos fue a través de la resolución, porque ni siquiera nos dieron la oportunidad de sentarnos en una mesa y poder discutir qué papeles nos faltan, porque nunca en ningún momento nos dicen, solo escuchamos a través de los medios de comunicación que nos faltan presentar algunos papeles, pero hasta el día de la fecha nunca nos dicen. Según la resolución, habían tres argumentos válidos que ellos aludían, que era el convenio que habían firmado en el año 2016 por la llegada del tren, porque el jardín está sobre los predios del ferrocarril, la vieja estación de trenes de La Quiaca. Sí. Ese era un argumento. El otro argumento, si bien ellos también lo resaltaban dentro de la resolución, que era el tema del PEI, que es el contenido pedagógico del jardín, que nos dijeron que es excelente, y después de la parte económica, que decían que no habíamos hecho supuestamente la rendición de las cosas que percibimos entre jardín, cosa que no recibimos absolutamente nada. Pero al ser una comunidad originaria, tenemos también una modalidad diferente a cualquier otra institución, ¿no? ¿Cuál es esa modalidad diferente a otra institución? Que nosotros, si bien no hacemos el tema de las rendiciones, sí hacemos un tema del balance de todo lo que ingresa o egresa dentro de la comunidad originaria. Claro, perdón, pero en el momento que se están utilizando dineros públicos, sea de la forma que sea, sí, hay que hacer una rendición de cuentas. Sí, justamente eso, que sería solamente la cuota mensual o simbólica que hacen los padres, ¿no? Que eso siempre lo rendimos, todo eso lo rendimos. ¿Y cuál es lo que ¿Y cuál es lo que no rinden? No sé, por eso no sabemos qué. No, pero usted me acababa de decir que por la modalidad hay cosas que no se rinden, pero sí están en el balance. Claro, por eso, según ellos, nos toman como una institución privada. Y en la institución privada, supuestamente, se paga una cuota significativa y eso es lo que tiene que rendir. Nosotros somos una institución comunitaria. Y en la institución comunitaria no recibimos nosotros ningún ingreso. Es más, lo único que por ahí percibimos del Estado es el tema del alimento para el comedor, que ni siquiera nos mandan en efectivo, sino que son proveedores que nos abastecen la mercadería. Nosotros lo único que hacemos es retirar mercadería, y esa mercadería lo hacemos una rendición mensual también, cuáles son los menús, cuáles son la alimentación que reciben los niños, ¿no? ¿Usted no recibe ningún subsidio? No, ningún subsidio, absolutamente nada, 0,0 centavos. Claro, pero en realidad pagarle el salario a los docentes es una manera de subsidiar el lugar, como se hace en cualquier otra institución privada de la provincia. Claro, pero bueno, ellos tienen los cargos desde el Ministerio de Educación. No es que nosotros los pagamos a los docentes. No, lógico, los paga el Ministerio, pero como cualquier otra institución privada, que en realidad no le dan la plata, simplemente pagan salario docente, digamos, es claro, lo mismo. Sí. Ahora, ¿cómo cree, profe, que va a terminar toda esta situación? Y en la semana que pasó, bueno, se tuvo la posibilidad de, por lo menos, de gente que vino de Buenos Aires, que son de la dirigencia de la CTA, estuvo hablando con la gente del ministerio, nos dijeron que iban a rever la situación y que en esta semana habría una posibilidad de diálogo, de sentarnos y ver cómo podemos solucionar, que si bien había bajado una orden de esta gobernación para que se solucione el tema, porque tampoco ellos entendían cuál es la razón válida como para cerrar la institución, ¿no?